Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad trayéndoles los resultados rápidos de lo ocurrido en Monday Night Raw post WrestleMania de este WrestleMania 34. Y pues cabe decir que no estuvo tan feo, pero vamos a centrarnos en resultados, las opiniones, los análisis y los debates. Los tendremos en Raw Talk después, en otro día. Y pues vámonos con resultados cortos. Arrancamos con el show con Stephanie McMahon recibiendo a Ronda Rousey. Para no hacer el cuento demasiado largo, Ronda termina por pues doblegarle el bracito que ya le tenía pues desconchavadito desde la vez pasada. Ronda se retira bastante bien y la jefa pues en una lesión bastante severa, por lo menos en kayfabe. Después de esto aparece Nia Jax con el título de las mujeres. Alexa Bliss habla de cómo ella es una bully, una acosadora, y que pues ella es una chica buena y bonita, ¿no? Nia dice que ella está muy equivocada y que no está sola como esta piensa, presentando de este modo a su nueva compañera Ember Moon. De este modo, pues la ex campeona de NXT femenil debuta en el roster principal y hace equipo con Nia Jax. Apenas unos minutos después, y después de hacerle el eclipse a la ex campeona Alexa Bliss, Nia Jax y Ember Moon se llevan la victoria de su combate en contra de la ex campeona y Mickie James. Después de esto aparecen Braun Strowman y Nicholas para reclamar pues el portento de sus títulos de parejas. Lastimosamente hay que dejarlos vacantes, sobre todo por las actividades escolares de Nicholas, así que Braun y Nicholas renuncian a los títulos de pareja y se hará un mini torneo para coronar a los nuevos campeones. Después de esto aparece y debuta New Way José dentro de la acción. Con un estilo muy parecido a lo que era Adam Ross y su tribuna, pues aparece New Way José a cargarse un jobber local en apenas unos minutos y pues declarar que está ahora en Monday Night Raw. Después de esto aparecen Sheamus y Cesaro para reclamar pues su jerarquía como ex campeones de parejas, por lo que el torneo medirá a estos señores en contra del que resulte ganador de dicho mini torneo en el evento The Greatest Royal Rumble in History. Así que pues habrá que esperar un momento. Pasando a las primeras acciones de este mini torneo, aparecen Dash Wilder y Scott Dawson The Revival para enfrentar a Luke Gallows y Karl Anderson The Club. De dicho modo, y llevándose pues un Shatter Machine, el señor Luke Gallows, pues terminan con la victoria los miembros de The Revival, avanzando a la siguiente ronda por el título de parejas vacante ahora. Después aparece Seth freaking Rollins para hacer una promo que hizo emocionar bastante a la gente. La verdad es que le va bastante bien a este señor. Es interrumpido por Finn Balor y por El Miz, a quien recibieron pues con un gran cariño los miembros de la afición, ¿verdad? Después de esto, y ya para completar toda la ecuación, aparece de regreso Jeff Hardy y retan a Miz y Mr. Edge a una lucha de 3 contra 3 en el evento central de Monday Night Raw. Luego de esto aparece Sasha Banks con Bayley en las faldas del ring para enfrentar a Mandy Rose con las miembros de Absolution, Paige y Sonya Deville dentro de su esquina. Luego de que Bayley le costara la victoria a Sasha Banks con una pequeña equivocación, la chica de los abrazos se va bastante triste por su accionar, mientras que Absolution celebra en el ring y Sasha decepcionada. Después, y sin abandonar el ring, Paige dedica unas palabras a toda la fanaticada donde confirma lo ya evidente: su lesión es lo suficientemente poderosa para apartarla del ring de manera por lo menos permanente en WWE. Es decir, que estamos hablando del retiro oficial de Paige. Con críticos y cánticos de "This is my house" y "This is your house forever", termina la carrera de Paige. Gracias, Paige. Después aparece Bobby Lashley para callarle la boca a Elias. Luego de un suplex bandera sostenido bastante largo, Bobby Lashley logra conquistar el corazón de la fanaticada de WWE, quien ya especula con un Lesnar contra Lashley en el futuro. Después, los ahora despedidos y agentes libres Sami Zayn y Kevin Owens, que perdieron sus empleos en SmackDown luego de su derrota en WrestleMania, van con Kurt Angle para suplicarle por la posibilidad de pertenecer a las filas de la marca roja, por lo que Kurt Angle decide que los enfrentará uno contra el otro y el ganador será el único contratado y el otro quedará fuera. Después aparece Rhino y Heath Slater para retar abiertamente a cualquiera y recuperar de este modo el prestigio de esta pareja que lleva bastante tiempo en el olvido. Los autores del dolor son los que aparecen en la ecuación y no tardan demasiado en llevarse la victoria con el capítulo final como el remate para el combate. Acabado este mismo, aparece Paul Ellering, a quien no parece que le hagan demasiado caso y no sabemos qué tantas implicaciones tenga esto, pero muy probablemente los autores ahora ya no dependan de su manager para seguir causando el dominio y los estragos que están acostumbrados en la tierra de NXT ahora en Monday Night Raw. Después de esto aparece Roman Reigns para darnos una aburrida promo en la que pues vuelve a su normalidad
diciendo que él es un gran luchador que está ahí a pesar de que le patearon el trasero. Sin embargo, Samoa Joe regresa de la lesión y le dice a Roman que es un farsante que simplemente se la pasó hablando y que es el tiempo de que Samoa Joe le enseñe a dormir. De este modo, Samoa pues ratifica de nueva cuenta la rivalidad que tenía pendiente con Roman Reigns. Después de esto aparece una segunda lucha de clasificación a este mini torneo por los campeonatos de parejas vacantes, en donde veíamos a Titus Worldwide, Apollo y Titus O'Neil, y del otro lado a Bray Wyatt haciendo equipo con Matt Hardy. De dicho modo, y acabando un poco rápido con el combate, Matt Hardy y Bray Wyatt se llevan la victoria y de este modo enfrentarán a The Revival la próxima semana para sacar al contendiente que en The Greatness Royal Rumble in History enfrentará a D-Bar por los títulos ahora vacantes. Después, Sami Zayn y Kevin Owens se verían en un encontronazo que definiría quién de los dos se quedaría en el puesto de Monday Night Raw. Lastimosamente, el combate termina siendo tan intenso para ambos que los dos terminan con la cuenta de 10 afuera del ring, por lo que ambos terminan descalificados y ninguno conservará un lugar en la marca roja. Y ya para finalizar, The Miz y The Mysteries, Bo Dallas y Curtis Axel enfrentaban al campeón intercontinental Seth Rollins, Finn Balor y al recién regresado Jeff Hardy. Luego de una pequeña contienda bastante entretenida como main event, tenemos a los face Rollins, Balor y Hardy como los ganadores del combate. Para terminar con la situación, ambos miembros de Mysteries son aplastados firmemente por los finishers de los antes mencionados ganadores. De dicho modo, acaba el evento de Monday Night Raw y simplemente pasamos a una escena en la mesa de comentarios en donde Michael Cole nos dice todas las sorpresas que tendremos la próxima semana. La próxima semana también se confirma el Superstar Shake-Up, antes considerado como el draft, por lo que vamos a tener muchas, pero muchas cositas que contar en torno a Raw y a SmackDown Live. De momento eso es todo por el Monday Night Raw de esta semana, espero que haya sido de su agrado. Si fue así me pueden regalar un gran like, un comentario, una suscripción y de momento es todo. Si quieren oír el análisis correspondiente a esta emisión de Monday Night Raw, los invito a que se chequen el Raw Talk que se subirá pues en los días posteriores a esta emisión. Espero que haya sido de su agrado, yo soy Justin Rivera, un saludo y hasta la que viene.